Bueno, vamos a empezar, aunque estamos poquitas todavía, que es un horario malo, pero vamos empezando a ver si viene alguien más y nada. La mesa empieza a las 3:30 y acaba a las 5, ¿vale? Vamos a hacer el formato para explicaros rápidamente, va a ser tres rondas con todas las ponentes, ahora lo voy a ir explicando y posteriormente que haya algo de tiempo a ver si cabe para que haya algunas preguntas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, presento a las ponentes que tenemos. Carolina León, que es escritora y es librera en Traficantes de Sueños. Lucrecia Hanqui, que es de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas de Amalgama. Paula Serna, que es profesora y Relaciones Públicas. Y Lucy Caballero, que es militante feminista y también ha escrito algunos libros. De Argentina. Bueno, yo soy Isa Serra, voy a dirigir la mesa. Antes que nada, simplemente por deciros, se está grabando, no se está emitiendo en directo, pero se está grabando, ¿vale? Posteriormente la publicaremos. Y por explicar un poco la mesa. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a todas las ponentes, también a las personas que habéis venido. Yo creo que este es un tema muy importante para quienes queremos transformar la sociedad y creo que es un tema del que se habla muy poco. ¿Qué papel debe ocupar la familia? ¿Qué tipo de familia? Si queremos defenderla, si queremos abolirla, si queremos transformarla en la sociedad que queremos construir, ¿no? Porque fundamentalmente la familia es una institución que sostiene al capitalismo y que sostiene al patriarcado. La discusión que tenemos que tener también es si puede ser una institución, o si lo es también, obviamente, en este contexto, que garantice bienestar, que permita vivir en sociedades emancipadas y sociedades libres. Pero desde luego ha sido siempre un objeto de discusión por parte del feminismo y ha sido siempre, bueno, pues un lugar del cual emanciparse por parte de las mujeres en tanto que ha representado pues violencias y opresión para las mujeres, para las personas LGTBI, para los niños y las niñas, y esto es lo que hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, que fundamentalmente yo creo que se habla de... En realidad está siempre la discusión sobre qué es la familia y qué papel debe ocupar y de hecho se dan discusiones sobre si hay que defenderla, si hay que cuestionarla, pero creo que se entra demasiado pocas veces en el debate a fondo, ¿no? Y por eso, bueno, que celebro esta mesa y celebro que podamos contar con tan buenas ponentes, ¿no? Voy a pasar directamente a la primera ronda para explicar la primera pregunta que os voy a hacer a todas las ponentes. Podemos empezar esta vez por Carolina, hacemos así y la siguiente vez invertimos el orden, ¿vale? La primera pregunta tiene que ver, bueno, pues, con entender desde el principio qué es la familia, ¿no? ¿Qué ha sido y qué es en este momento la familia y pensar si está en crisis y qué significa eso y para quién está en crisis, ¿no? No quiero tampoco responder a toda la pregunta porque creo que tiene mucho y de hecho no lo voy a hacer, pero obviamente la institución, más allá de la familia, más allá de una definición, digamos, neutral sobre qué es una unión de parentesco, sea por relaciones consanguíneas o sea por relaciones, digamos, legales o reconocidas legalmente, como decía, es una institución que tiene unas normas, que reproduce esa propia institución y que tiene una función hacia la sociedad, ¿no? A mi juicio, disciplinadora, no solamente de quienes están en la familia, sino también de las personas que y de los modos de familia que se salen de esa forma de familia que es la que todavía a día de hoy sigue siendo la familia hegemónica, ¿no? Que es una familia heteronormativa, heteropatriarcal y que tiene una función esencial que es, en un sistema capitalista como el que vivimos, que es la privatización de los cuidados. Es el lugar en el que se da el trabajo reproductivo de forma invisible, de forma no remunerada, pero que es fundamental para que podamos vivir, pero también para que se reproduzca el sistema capitalista, ¿no? También la pregunta, y por eso también es muy importante la experiencia que tenemos todas las que estamos aquí,
es que si bien la familia se ha reconocido como un derecho para los niños y para las niñas en nuestra legislación, en la legislación internacional, la pregunta también es quién tiene derecho a la familia, ¿no? En términos de clase, en términos de las personas migrantes, en términos de las personas racializadas, en este mundo hoy en día, ¿quién tiene derecho a la familia, ¿no? Y obviamente las personas LGTBI, ¿qué tipo de familia, ¿no? Y obviamente con todo esto, la familia también es un lugar de violencias, un lugar en el que se reproducen violencias contra las mujeres, contra los niños y las niñas, y no solamente contra las mujeres y contra los niños y las niñas, sino que al ser una unión que no es directamente decidida por parte de sus miembros, bueno, pues genera violencias de diferentes formas. Pero a la familia, en el momento, en el sistema en el que vivimos, en el orden económico, político, social en el que vivimos, también, precisamente por esa función que tiene, pero también es un proyecto vital y es una forma de relacionarnos y de generar vínculo y comunidad entre nosotros y nosotras, ¿no? Y bueno, es una forma de habitar el mundo en común. La cuestión, ahora se habla mucho de que hay una crisis de familia. Obviamente, yo creo que hay una crisis de familia porque la familia está en crisis quizás siempre porque se ha transformado a lo largo de la historia, pero como decía, esa crisis también, igual que el derecho para quién es la crisis, ¿no? Para quién es en términos de clase, en términos de personas racializadas, de identidad LGTBI. Y bueno, la pregunta que os quería hacer era fundamentalmente sobre esto. ¿Qué es la familia? Si está en crisis, si no, ¿qué significa esa crisis, ¿no? Cuando vemos que hay un descenso brutal de la natalidad, del matrimonio, de lo que significa la familia tradicional, de la forma también en la que ha coexistido esa maternidad también, que es una institución que es esencial para reproducir ese modelo familiar. Entonces, ¿qué significa esa crisis? ¿Qué es la familia y si está en crisis y para quién y qué significa? Así que, Carolina, te doy la palabra a ti primero. Buenas tardes y gracias por la invitación a estar aquí con todas y todos. Que voy a tratar de responder. Yo me había propuesto hace ya algún tiempo, después de haber publicado algunas cosas por aquí y por allá, y en concreto la edición que hicimos en Traficantes de Sueños de un clásico del feminismo que se llama Nacemos de Mujer, de Adrienne Rich, que lo hicimos en 2019, me parece, y a la cual le puse yo el prólogo. Eso venía también, es como una decantación de una serie de cosas que venía trabajando, de pensar en la maternidad en el seno de nuestras sociedades y que ese libro creo que escribe bastante bien o lo describe muy bien como institución de la maternidad, a pesar de haberse publicado prácticamente el año en que nací. Hay muchas cosas muy vigentes, ¿no? en Nacemos de Mujer y muchas cosas a repensar. Yo no quería volver a estar en foros de este estilo desde hace un tiempo, te lo digo con sinceridad, porque creo que son grandísimas preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, vale, básicamente. ¿Qué es la familia? Dios santo, da un poco de susto. También me preguntaba, mientras pensaba qué decir aquí, obviamente, que puedo aportar realmente porque nos importa. O sea, ¿cuál es el motivo? No solamente porque nos importa aquí, en este marco, en esta discusión, sino porque le importa tanto a la derecha, porque le importa tanto también, en este momento, a muchos estados, que ahora voy a contar algún que otro ejemplo, porque siempre aparece, ¿no?, una y otra vez en el debate. Realmente, mi pequeña reflexión viene a querer decir esto. ¿Por qué tanto? ¿Por qué esta preocupación? ¿Qué esconde? Yo me decía, la familia, pues que es un grupo de humanos, ¿no?, que se vinculan de una manera. Sí, generalmente son personas adultas que van a, pues, pueden estar vinculadas por la sangre o no, pero muchas veces están vinculadas por la subsistencia. Son pequeñas unidades económicas. Y también suele haber personas pequeñas, menudas, en esas unidades,
para las cuales las no menudas, las adultas, han decidido pues, prestar su tiempo, sus recursos, trabajo, una enorme cantidad de trabajo para el mejor estar posible, ¿no?, de esas personas pequeñas, de esas criaturas. Y yo pensaba en modelos de familia o, mejor dicho, en ejemplos. Y a mí se me ocurría que hay familias en un barrio no muy lejano de aquí, en la Cañada Real, que no tiene luz desde 2020, pero son familias, ¿verdad? Y resulta que no sé yo muy bien quién se ocupa o quién se preocupa por ellos. Veo a mi alrededor muchas familias en las que prácticamente ha desaparecido el padre por diferentes cuestiones, nunca estuvo también, y madres o parejas de mujeres, madres, se vinculan unas con otras porque la ciudad produce muchas soledades e intentan mantenerse en un barrio, a veces se mudan juntas, estas pequeñas unidades familiares a un pueblo no muy lejos de Madrid quizá, y se prestan ayuda y se intercambian. ¿Eso es una familia? Sí, ¿no? O puede que sean muchas agrandadas. Todavía yo no tengo respuesta. También he visto, los vemos casi cada día, con horror y con dolor, familias enteras de muchas decenas de personas que son acribilladas, ¿no?, por bombas y misiles en Palestina. Son familias, no sé, ¿nos importan o no? Esas son preguntas que a mí se me ocurrían. Y todo el tiempo, mientras estaba tratando de pensar en esto, pensaba como en la hipocresía, ¿no?, que se destila debajo. Cuando se invoca a la familia como un valor, ¿qué se está invocando? ¿Qué queremos defender? A mí me parecía que es complicado defenderla, que es un significante que se nos está vaciando a base de todas estas hipocresías. Me he ido un poco lejos quizá, pero no hace falta, que los ejemplos pueden ser mucho más cercanos. Y como bien ha señalado Isa, ¿no?, cuando se considera institución y lo considera un orden jurídico y lo considera un orden social y en general los estados, cuando se dirige con sus políticas a las familias, se dirige a un modelo, y un modelo que, creo que podemos estar más o menos todas de acuerdo en que está en declive y que quiere justificar, a pesar de ese declive, sigue justificando jerarquía y sigue justificando desigualdad en el interior de esas unidades. Salvo en experimentos que muchas podemos conocer o incluso vivir y protagonizar, donde se va consiguiendo o se ha hecho un alto al fuego o se ha hecho un basta muy, muy grande, muy, muy rotundo en contra de la violencia y a veces pasa. Y ahí también hay familia. Yo creo que la familia, si la intento sacar o quitarle muchas de los pegoteos de significado que tiene ese continente, ¿no?, de institución, me queda una idea muy primordial, que sería la del vínculo y la del compromiso en general para cuidarse unos a otros y unas a otras, en general por personas y miembros que no saben o que no pueden cuidar de sí mismos, personas pequeñas o personas mayores, muy, muy ancianas o enfermos. Ese vínculo primordial al que apela y no deja de hacerlo y le viene muy bien tanto el capitalismo como las formas neoliberales de nuestros estados, porque de él se aprovecha y de él saca unas enormes cantidades de renta y rendimiento. Todo el trabajo que se hace al interior de esas unidades, que hacemos por amor y que muchas veces no sabemos hacerlo de otro modo, se aprovecha. Sin embargo, también hemos visto en décadas… ¿Me alargo mucho ya? No. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, porque además quizás son ideas que van a salir más adelante. También creo que hay un movimiento muy, muy, muy fuerte en las últimas décadas, eso creo que no estoy descubriendo la luna, por deshacerse de las obligatoriedades y de las jerarquías y las disciplinas, ¿no?, que implica la familia como institución, y eso es fruto de las décadas de lucha feminista, como dice el lema, ¿no?, la talla 38, pues igual pasa con la institución familiar.
Hay una... Cuando se quiere hablar de crisis de la familia, o sea, que yo creo que sí, que es obvia, sobre todo cuando la piensas así como institución, es porque creo que en general la mayoría de nosotras nos hemos negado, como estaba diciendo hace un momento, a esa sujeción, a la obligatoriedad de dar amor a cambio de dominación, a cambio de estar debajo en las jerarquías y a cambio de muchas veces de violencia. Y por tanto, pues esas viejas estructuras entran en crisis. Sabremos darles la vuelta, sabremos valorar otras formas de vínculo, sabremos mantener ciertas cohesiones sociales y desgajarlas por completo de la violencia. No lo sé, mientras tanto a mí la familia no me interesa mucho. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Efectivamente, es un tema bastante amplio, complejo, profundo, porque es donde prácticamente nacemos, crecemos y hacemos parte de nuestra vida. Según la RAE, ¿no? O sea, la Real Academia, en una frase define a la familia como un grupo de personas vinculadas por las relaciones primero de matrimonio, ¿no? Parentesco y convivencia y afinidad. Esto es una definición obviamente bastante constreñida, rígida, ¿no? Y a esto sería como ponerle pues institucionalidad. Pero claro, desde nuestra experiencia como asociación, nuestra relación es con otros conceptos de familia, ¿no? Yo provengo de Perú, de la zona andina, quechua, entonces para nosotras el concepto de familia no es este concepto, es mucho más amplio, significa una familia extensa, ¿no? O sea, no es solamente padre, madre, hijo, sino es una familia extensa donde efectivamente se tejen los vínculos afectivos, y los vínculos también de reciprocidad y de valores y de formas de vida que seguramente todavía estamos en esas contradicciones con lo que se concibe en Occidente. Si vamos a, digamos, África, pues lo mismo, ¿no? O sea, es otro concepto de lo que significa familia. De hecho, se dice, para educar a un niño o una niña necesitas una comunidad, ¿no? Entonces, creo que aquí, lógicamente, quedarnos con un solo concepto de familia es bastante complicado. Hay una preocupación, lógicamente, desde las Naciones Unidas también para redefinir, ¿no? Este concepto de familia, de lo que estamos hablando. Hay un solo modelo, está en crisis. ¿Qué es modelo de familia? Está en crisis, ¿no? En realidad, creo que esta es la pregunta. Yo, buscando todo esto, también he recurrido a Alejandra Kollontai, ¿no? Alejandra Kollontai, creo que ya desde el siglo pasado. No, por lo menos yo cuando la leí, pues me abrió mucho los ojos, porque ella lo que pone en cuestión es la familia antisocial, ¿no? Que también ya lo había planteado Michelle Barrett y Marie Pecktons, ¿no? Entonces, esta familia antisocial, que significa este espacio privado, ¿no? Este espacio donde prácticamente está la subordinación, ¿no?, de la mujer para asumir los roles de reproducción. Entonces, yo creo que aquí, cuando Alejandra Kollontai se pregunta y
justamente uno de sus trabajos y de su lucha ha sido para que las familias no se queden en esta burbuja antisocial donde se reproducen efectivamente todo lo que ya ha dicho Isa, de la violencia, de la subordinación, del control y de todos estos comportamientos, ¿no? Porque significa como mi espacio privado y ahí nadie entra, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad no ha sido bien entendida este planteamiento de Kollontai cuando ella es, incluso llega a ser ministra de Bienestar. Es la primera que dice que la maternidad, por ejemplo, tiene que ser asumida desde el Estado. Es la primera que funda los hospitales donde la maternidad, ¿no?, para las mujeres que desean y quieren tener hijos, ¿no?, sea atendida desde el Estado, así como el cuidado, ¿no? Es la que también crea las primeras escuelas infantiles. Entonces, creo que en este sentido estamos en esa frontera de conversación, debate, discusión, ¿dónde termina el espacio privado de la familia y dónde se comparte con, digamos, recursos del Estado, ¿no? Porque también, lógicamente, desde la ONU dicen, no, bueno, si la familia deja en manos del Estado su responsabilidad de la educación y del cuidado de los menores, entonces deja de tener sentido la familia, pero creo que no es eso. En realidad, estamos en un proceso de, primero, de replantearnos, reformularnos lo que es la familia, los modelos de familia, porque no hay un solo modelo. Estamos en un momento donde las familias son varios modelos y estamos coexistiendo en esos modelos. Y la cuestión es, pues eso, creo que el modelo de familia que está en crisis es justamente esas otras formas de familia que no corresponden a esta institución cerrada, donde hay unas barreras, ¿no? Donde, como se dice, el trapo sucio se tiene que lavar dentro de casa, ¿no? Sino más bien donde eso es lo que se está potenciando, ¿no? Esa familia, digamos, antisocial. Nosotras desde nuestra asociación realmente apostamos más por esa familia social, donde podamos realmente reconstruir otras formas de vínculos, porque efectivamente cuando ya Barrett decía, no solo puedes querer y amar a los tuyos dentro de esa institución familiar, ¿por qué no amar a las otras personas también? ¿Por qué no amar también a esos otros niños? Cuando a esto digo, muchas mujeres migrantes, ¿no?, trabajan en los cuidados, cuidan niños, cuidan niñas, cuidan personas mayores. Entonces, si tomamos tal distancia de decir, es que yo no puedo querer a otra persona, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un cuidado de qué? ¿De personas o de quiénes? Creo que las personas en sí tenemos ese derecho también de tejer nuestros vínculos afectivos, ¿no? Más allá de nuestra familia, porque justamente, ¿me avisas? Sí, ya termino, para terminar, y creo que esta distancia del vínculo afectivo encerrado en la familia y lo demás no nos interesa, y me atrevo a decir, a veces miramos con indiferencia de miles y miles de niños, niñas, niñas que estén muriendo en la guerra. Bueno, me quedo aquí. Gracias. Kollontai también decía que el amor de propiedad era el amor que regía y que era hegemónico, el tipo de amor que era hegemónico para sostener esa familia. Porque evidentemente yo no lo he dicho, pero claro, la familia también tiene una función esencial en sostener la propiedad privada como un elemento constitutivo de la sociedad capitalista, burguesa en la que vivimos. Pero ahora te dejo a ti la palabra. ¿A mí? Así, ¿sí? Para que sigas. Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que voy a decir es que yo llego a la familia desde el estudio de la financiarización. O sea, no empecé
haciéndole preguntas a la discusión de la familia, sino llego a través de la discusión sobre finanzas. Lo primero que me sale decir, ¿no?, en esta primera provocación que lanza Isa es que, bueno, que más allá de todos los... de todas las formas en que podamos abrir el significado de familia, hay nombra una organización de una forma de organización de los vínculos que es histórica, que tiene que ver y que nombra una consolidación del capitalismo tal como lo conocemos, ¿no? Y que la familia no se puede separar del concepto de visión sexual del trabajo, ¿no? La familia burguesa es el modo de organización de los vínculos espacial que sostiene una manera de apropiarse de trabajo gratuito, ¿no? Eso lo dijeron todas las intervenciones. Es un modo de distribuir el trabajo, es un modo de configurar una jerarquía y es un modo también de una economía de la violencia, ¿no? Como decía también Isa. Ahora, me gustaría pensar en línea con lo que decían las colegas, ¿no? ¿Qué quiere decir que hoy la familia sea una especie de campo de batalla, ¿no? Por lo menos en Argentina, donde tenemos un gobierno de ultraderecha, la idea de familia funciona como una especie de pegamento simbólico entre los conservadurismos, tanto conservadurismos más liberales como conservadurismos menos liberales, ¿no? Lo que funciona como pegamento simbólico y como punto en común es la idea de reponer una familia que funciona casi como una de modo ideológico, ¿no? Reponer una especie de paraíso perdido que en el caso de Latinoamérica es muy difícil de encontrar. Porque, como bien decía la compañera, en Latinoamérica las formas comunitarias no son una excepción, sino que son la regla. Y, por ejemplo, nosotras como feministas nos encontramos que cuando hablamos de familia, una forma en la que nombramos mucho nosotras la idea del trabajo reproductivo tiene que ver con pensar el trabajo reproductivo realizado en territorios domésticos, no adentro de la frontera del hogar, sino como, por ejemplo, en Latinoamérica y por lo menos en Argentina, donde casi 11 millones de personas comen en comedores comunitarios, no se puede hablar de una familia heterosexual restringida a un hogar de 4 personas cuando una parte gigante de la población, por ejemplo, se alimenta en espacios comunitarios. Entonces, le llamamos a eso territorios domésticos ampliados, no necesariamente lo entendemos como una familia. Entonces ahí tenemos, pero sigue igual funcionando la pregunta que hacía la compañera al inicio de, bueno, ¿qué es lo que ve ahí hoy la ultraderecha? ¿Por qué este concepto de familia funciona como pegamento simbólico? Y bueno, tiene que ver con... también yo creo que está relacionado con una... bueno, porque es el punto de entrada a la restauración de una... a una restauración jerárquica, ¿no? Que se siente perdida y amenazada a partir de distintos desplazamientos que hubo a lo largo de la historia, que eso no me quiero meter, pero es la pregunta 2. Y después yo pensaba también, por lo menos un debate que tenemos mucho las feministas en Argentina es, bueno, no solamente queremos atacar la familia entendida como familia heterosexual, patriarcal, con estas fronteras que decían las compañeras, con esa frontera que lo que termina siendo es legitimando un modo de apropiación del trabajo gratuito, sino que también lo que necesitamos es poner generar otra economía de la visibilidad para otras formas de arreglos en los que se resuelve la reproducción social. Por ejemplo, las familias monomarentales, no sé si acá existe ese concepto, en Argentina no paramos de ver crecer en las encuestas madres que crían solas y que son, incluso hoy en muchos lugares, son la norma. Y nuestra pregunta es, nosotras no solo luchamos por el aborto, sino porque la decisión de ser madres no esté penalizada con la pobreza. O sea, son las dos luchas feministas, ¿no? Luchamos para que quienes eligen la maternidad no estén condenadas a la pobreza y, en el caso de Argentina, el endeudamiento para vivir. Y eso me parece que es importante, ¿no? Son también modos de
empezar a dar la discusión para llegar a las familias realmente existentes y que esas sean los lugares desde donde nos paremos como feministas para pensar las políticas públicas, para discutir este modo de apropiación de la ultraderecha ideológico y fantasmagórico de la reposición de una jerarquía patriarcal a través de la familia. Y sobre todo visibilizar que hoy la reproducción social de una parte muy amplia de la población se resuelve por fuera de los hogares heterosexuales entendidos como, como los piensa la ultraderecha, ¿no? Hoy para asegurar la reproducción social dependemos de un montón de otros vínculos que exceden las fronteras de lo doméstico entendida como familia heterosexual. Entonces dejaría ahí la primera parte porque tengo después otras partes más polémicas. A ver, ¿se oye? Sí. Hace unos meses, hicimos un poco esta misma pregunta, ¿no? Participé en una charla que hicimos en Orgullo Crítico y comenzábamos igual, ¿no? Como, ¿qué es la familia? Y pasamos como unos papeles y al final todas las respuestas se podían agrupar en dos grupos, ¿no? Quien entendía la familia como un órgano represor, violento, una institución que privatiza los cuidados, pero también había mucha gente que la verbalizaba como lo contrario, ¿no? Como un espacio de familia elegida por el cual los cuidados se comunitizaban, de cuidados mutuos. Y entonces yo creo que sí que es un buen punto de partida, ¿no? Porque como estábamos hablando, para nada hay una sola concepción de la familia. Pero bueno, en la primera definición, ¿no? Como cuando hablamos de familia como institución, yo he acudido a la obra de Después del trabajo, una historia del hogar y la lucha por el tiempo libre de Helen Hester y Nick Snicker, que señalaban, ¿no?, que la familia es un sistema de cuidados privatizados, sobrecargado por la exigencia que se deposita sobre él. Que esto también me parece un punto muy importante, porque nunca es posible cumplir con todas las exigencias que se impone desde el modelo familiar, es completamente imposible. Yo creo que es, bueno, lo hablaré más adelante, pero creo que sobre todo las que saben de esto son las mujeres viejas que han cuidado toda su vida, ¿no? Es una institución además ineficiente en términos de la organización del trabajo reproductivo de la sociedad y también actúa en una suerte de amortiguador sobre el cual los capitalistas descargan crecientes cantidades de trabajo y responsabilidades. Eso sería como respecto a la primera definición. Pero cuando pensamos en la segunda, ¿no? Pues a mí el concepto de familias elegidas, si bien es verdad que me perturba un poco el uso de esa nomenclatura, porque se utiliza la familia como un sinónimo de cuidados incondicionales, ¿no? Como que responde a la idea de cuando alguien te dice, ¿no?, como eres de la familia, que en el sentido más figurado del término es, pues te proporciono una serie de cuidados incondicionales, pero en el sentido más literal es que no me queda otra que aguantarte. Entonces, para mí, como que a mí ahí me genera como cierta perturbación utilizar, ¿no?, como el concepto familia cuando hablamos realmente de cuidados, ¿no? Como que intentamos, se hace un poco como si fueran sinónimos, cuando no creo que lo sean. Sin embargo, del uso de familia elegida sí que me parece muy interesante, ¿no?, como el concepto de su potencial desnaturalizador, ¿no? Porque cuando tú añades el apellido elegida, lo que estás haciendo por contrapartida es señalar que la otra es impuesta. Y además, bueno, dejando fuera el posible cinismo intelectual hoy de que me lleve a convencer, a que no me convenzca el término de familia elegida, quizá también las familias elegidas introducen en el imaginario colectivo, ¿no?, la posibilidad de imaginar otra forma de repartir los cuidados. Y entonces eso también me parece muy, muy importante. Cuando leía la pregunta, ¿no?, que nos envió sobre si está en crisis, pues la familia, yo intentaba encontrar lugares en los que dijera efectivamente aquí la familia está en crisis, ¿no? Y no los encontraba. Y yo, por mucho que buscaba, para mí el mayor ejemplo de que la familia no estaba en crisis era que Padre no hay más que uno fuera todos los años la película más taquillera, todos los veranos. Y entonces decía, pues es que al final, que esto que es mejor decirlo en broma, ¿no?, para que no duela tanto, al final lo que sí que nos muestra es que hay una hegemonía del pensamiento familiarista. Dicho esto, que para mí la familia no está en crisis, no significa que no existan formas de hackearla, ¿no? Que yo creo que, bueno, hay muchas y uno de los ejemplos es los mal llamados matrimonios de conveniencia, como si no lo fueran todos, que es una forma de utilizar el matrimonio como para saltarte, ¿no?, las leyes de extranjería. Al final sí que hay formas de encontramos como en una institución que se puede entender como ajena a nosotras, pues una forma de hackear otras que son pues bastante violentas, como es las leyes de extranjería o las fronteras.
Además, aunque no esté en crisis, sí que hay movilizaciones que en el que yo creo que hay un potencial de generar una crisis sobre la familia. Y como creo que, o sea, en ese sentido creo que uno de los lugares donde podemos encontrarlo es en las movilizaciones por la vivienda. Y me voy a explicar. Fernanda Rodríguez, cuyas charlas podéis acudir a ellas en Traficantes de Sueños, que son maravillosas, explica, ¿no?, como, bueno, hace un recorrido histórico de qué unión tenemos entre la vivienda y la familia. Y bueno, explica que además la disciplina familiar y la vivienda es completamente inseparable, ¿no? Porque dice que a través de la vivienda social, vamos a poner 1830, 1840, el proletariado admite casarse y asume el papel de un varón proveedor que no será afectado de igual medida, ¿no?, por la mujer y el niño a los que se les saca de la fábrica porque se les permite, se les dice que van a tener un salario suficiente, ¿no?, como para la unidad familiar al completo. De esta forma, ¿no?, como que la vivienda social lo que consigue es un retraimiento tanto del varón como del resto de la familia del espacio público y sobre todo de la taberna, que eran lugares donde pues, la vida social, la gente hablaba entre ella y esto no gustaba para nada. Y de hecho, al final, la vivienda se convierte en un factor de control porque están pensadas, ¿no?, de forma familiar, que no quepa mucha gente, ¿no? Una poca, pero tampoco mucha. Entonces, al final, también que te dieran una vivienda obligaba a cumplir con la disciplina laboral para no perderla. Entonces, si nos encontramos en un momento en el que las demandas en torno a la vivienda no son de un carácter familiarista, porque no estamos pidiendo, ¿no?, que queremos que cada familia tenga una, sino que queremos son de un corte completamente anticapitalista, ¿no?, con un imaginario puesto en las prácticas colectivas, y en las que podemos como encontrar fisuras sobre la ideología familiar, ¿no? Como entender la vivienda como un derecho, es decir, es como sacarla de que tiene que depender del trabajo, sacarla de la disciplina laboral. Y además también la sacas del concepto de herencia, ¿no? Es que no solamente quiero heredar una casa, es que tengo derecho a tener un lugar en el que vivir. Además, no se están demandando viviendas individuales, sino que también es una vivienda comunitaria, ¿no?, que no suponga un retraimiento del espacio público, como era el que querían al principio, si lo que queremos es que haya espacio público también donde convivir. Entonces, al final, es romper con un modelo de vivienda que lo que quiere es sostener un tipo de sociedad muy concreta, ¿no?, como que al final lo que quiere romper es con esta idea, ¿no?, que verbalizaba tanto Margaret Thatcher, que era que la sociedad no existe, ¿no? Hay individuos, padres, madres, mujeres, hombres y familias. Y creo que concebir así la vivienda es romper con esta idea y un poco pues abogar por esa ruptura de la idea de familia. Yo cuando estaba pensando esto decía, es que esto a lo mejor me he venido un poco arriba pensando, ¿no?, que la lucha por la vivienda puede suponer una fisura en el sistema de la familia. Pero para mi consuelo también estaba escuchando pues, a Nuria Alabao hablar, ¿no?, citando a Melinda Cooper, que tiene ahí el libro delante, Isa. Y entonces como que en el libro, bueno, ella decía, de lo que se trata es de empujar los límites del salario social más allá de lo que el keynesianismo permitiría. Y es algo que se permite a través de la construcción de un sindicalismo radical, de las huelgas de alquileres, de las huelgas salvajes. Y aquí ya encontré un consuelo porque dije, vale, esto no solamente se me está ocurriendo a mí, si lo dice Melinda Cooper, pues bueno, algo de coherencia tendrá. Entonces, de esta forma, que la familia yo considere que no está en crisis, no significa que nos vayamos a quedar, ¿no?, como, bueno, pues ya está, no hay salida, sino que sí que creo que hay lugares donde podemos conseguir vertebrar una crisis del modelo familiar burgués. Es este. Pero antes dijo otro. Luego pasa la bibliografía. Vale, pues bueno, gracias a todas. Ahora vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con qué relación hay entre el neoliberalismo. Hemos abordado ya muchas cosas, pero qué relación hay entre el neoliberalismo y la familia y bueno, por qué la extrema derecha dice defender la familia, ¿no? He de decir que en los planteamientos que ya ha habido hay algunas diferencias, ¿no? Porque Lucrecia, por ejemplo, planteabas que el modelo, digamos, occidental tradicional de familia no está en crisis, ¿no? Que están en crisis otras formas más comunitarias de entender la familia que se salen del esquema que yo estaba planteando desde un inicio, que obviamente es un esquema occidentalista
que reproduce, digamos, el eurocentrismo, ¿no? Yo sigo teniendo dudas. O sea, yo creo que obviamente el sistema neoliberal trata de destruir esas formas comunitarias, pero también creo que sí que hay, no sé si llamarlo crisis, pero una transformación actual del modelo tradicional de familia, ¿no? Pero aquí también es verdad que hay diferentes visiones, ¿no? O sea, por un lado, yo creo que la crisis que estamos viendo ahora mismo desde el año 2008, que ha emergido en un estallido brutal del sistema neoliberal y que seguimos viendo cómo está teniendo turbulencias políticas de la emergencia de la ultraderecha y de un sistema que no trata de resolver, que no consigue resolverse sobre hacia dónde vamos. Para mí es verdad que, por un lado, no se puede separar totalmente de lo que es la transformación que tiene la familia a partir de los años 70, cuando, por un lado, hay una incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Estoy hablando, obviamente, desde la realidad europea en este momento. Por otro lado, hay una privatización de los servicios públicos con la llegada del neoliberalismo. Y por otro lado hay una cosa que me parece muy importante, que es el movimiento feminista de los años 70, un movimiento feminista que cuestiona precisamente la familia, que avanza en el reconocimiento por parte del Estado de, con todos los límites, de lo que es el trabajo de cuidados como una responsabilidad social y no de las mujeres, y de la liberación sexual o del avance, desde nuestro punto de vista y forma de verlo a día de hoy, de la libertad sexual, que ya empieza en esos años y que para mí es indistinguible, por ejemplo, de cuando ahora pensamos qué está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, esto es una cuestión, pero, por ejemplo, cuando tenemos posiciones como la de Ana Iris Simón, que viene a decir algo así como, Ana Iris Simón es una escritora, no voy a entrar en detalles, simplemente es una escritora española, ¿no? que lo que hace es, y voy a la tesis que defiende, que es básicamente que un mundo globalizado que genera mucha precariedad, que genera mucha inestabilidad por no tener garantía de derecho a la vivienda, de empleo estable, como lo que había anteriormente, genera pues una crisis de la familia y hay una posición, digamos, ciertamente nostálgica, ¿no?, de que hay que volver a un modelo previo, ¿no? Yo creo que esas posiciones también están obviando lo que son los avances por parte del feminismo. Es decir, si hoy en día muchas mujeres, yo por ejemplo soy madre, pero muchas mujeres de nuestra generación, de mi generación por ejemplo, mis amigas la mayoría no van a tener hijos, no es porque no puedan tenerlos. Hay una parte que tiene que ver con eso, obviamente. Creo que no se puede negar el efecto de eso, pero no se puede negar tampoco el avance por parte del feminismo que rompe con ese mandato a las mujeres de que para ser ciudadanas tenemos que ser madres. La mayoría de mis amigas no quieren ser madres, no es que no puedan serlo. No digo que esto sea absolutamente mayoritario con las cifras que hay de descenso de natalidad, ¿no? Pero hay, que creo que esas visiones obvian, digamos, o sea, invisibilizan lo que tiene que ver precisamente con los avances feministas. Pero bueno, a la hora de entender cuál es esa relación entre el neoliberalismo y la familia, precisamente según esa visión, habría una oposición radical entre neoliberalismo y familia. Cuando, por ejemplo, esta escritora Melinda Cooper precisamente habla de lo contrario, de que si vemos a Ayuso basada en Hayek o a Thatcher en los años 80 defender no solamente las políticas más neoliberales de desregularización del mercado, de liberalización, de destrucción de lo público, al mismo tiempo que estamos viendo cómo defiende los valores familiares tradicionales, como hace Ayuso en este momento, es precisamente porque el neoliberalismo requiere de la institución familiar y aquí sí, por ejemplo, de la forma más, estoy hablando en el contexto europeo, de la forma tradicional que hemos vivido aquí, y destruye otras formas de familia, es precisamente porque, el neoliberalismo requiere de esa forma de familia, y eso es lo que estábamos hablando con lo que tiene que ver con
reproducir la propiedad, lo hablábamos con la herencia, con la vivienda, es una institución que reproduce la propiedad y que sostiene la propiedad privada como un elemento central en la forma de organización de nuestra economía y nuestra sociedad. Y también de privatización de los cuidados. Pero bueno, la pregunta no solamente es respecto al neoliberalismo, es también respecto a qué está haciendo la ultraderecha, qué viene a defender la ultraderecha, por qué ataca digamos, los avances por parte del feminismo y por parte de los movimientos LGTBI. ¿Qué está defendiendo y, y qué viene a salvar, ¿no? Y si queréis ahora invertimos el orden. Paula, empiezas tú. Ante la pregunta de qué relación existe entre el orden neoliberal e institución familiar, efectivamente es uno solo, uno no puede convivir sin el otro. O sea, al final la familia lo que hace es defender los mismos valores, ¿no? Como la familia como institución, bueno, burguesa. El entendemos como no, como los valores de, como incluye los valores de extrema derecha, que son pues imponer la disciplina laboral. La monogamia, la heterosexualidad y en su defecto, que también intentaré entrar en ello, la homonorma y por supuesto el colonialismo, ¿no? E incluso me atrevería a decir que el modelo de familia que tenemos también nos marca, ¿no? Como la cronología, lo que entendemos por cambio por fases vitales, ¿no? Pero bueno, voy a intentar desglosar un poco cada punto. Cuando hablamos de disciplina familiar, a mí me encantó el ejemplo que utilizó Belén Gopegui en el EIF, que utilizó, ¿habéis visto el capítulo de Los Simpson en el que Homer tiene puesto delante de él, ¿no? Como está trabajando en la central nuclear y tiene hazlo por ella? Vale, pues el contexto de este capítulo, que al final es un meme que se reproduce con bastante frecuencia, es que Homer trabaja en la bolera, en ese momento solo tiene dos hijos, y cuando van a hacer Maggie se da cuenta que necesitan un trabajo que les dé mayor remuneración, entonces se ve, o sea, en la bolera es muy feliz, pero tiene que cambiar de trabajo y pasar a la central nuclear para poder alimentar a la familia. Y entonces es ahí donde delante de él tiene un cartel que pone recuerda, estás aquí para siempre, y lo tapa con fotos de Maggie para que ponga hazlo por ella. Esto que podría ser incluso conmovedor, al final lo que te muestra no es la disciplina como, bueno, hay una frase de Sophie Lewis, ¿no? Que es la autora del libro de abolición de la familia, como, bueno, y todo por traficantes, que al final dice, ¿no? Como la familia es el motivo por el que se supone que queremos ir a trabajar, es... Parece que vengo a hacer ya la promoción. Es el motivo por el que tenemos que trabajar y el motivo por el que podemos ir a trabajar, ¿no? Porque al final Homer puede ir porque hay unos cuidados del hogar que están siendo garantizados. Entonces me parece como ilustrativo esta imagen que en vez de llenar de ternura, pues al final también dices, ostras, ¿no? Como de qué forma se impone esa disciplina. Bueno, y eso al final... También como los recortes, ¿no? En otras formas de entender los cuidados y otras formas de entender la familia, por ejemplo, cerrar todos los CSEOs en Madrid, que pues lo que hace es que tú no dispongas de otras formas de distribuir los cuidados más allá de la familia, ¿no? Como que una te invita a la otra, la familia te invita al neoliberalismo y el neoliberalismo te coarta cualquier otra forma que tú puedas imaginar de repartir los cuidados. Otro de los elementos como centrales de la familia es, o sea, cuando surge la familia no es tanto la identidad, o sea, como familia occidental, burguesa que entendemos, ¿no? La que estamos discutiendo, no es tanto los elementos que la componen, sino la centralidad del niño, ¿no? Como ese rol central que tiene el niño se le da sobre todo porque... Como la familia burguesa tenía que de alguna forma contraponerse contra la familia aristocrática que se entendía que tenía el derecho a gobernar. Entonces, es en esa centralidad del niño en la que podemos encontrar la herencia, el amor romántico y la monogamia. Y lo voy a juntar. Porque pasamos en una época industrial, ¿no? Donde los matrimonios ya no se hacen en función de la posición aristocrática de unir a reyes de un lado, ¿no? Con otro y tener herederos, sino que ahora tenemos... burgueses que junto a la mujer, que además se va generando como el estereotipo de qué es lo que debe ser la mujer, genera una descendencia sobre la que reproducir la herencia, que es al final la acumulación de los medios de producción. ¿Y cómo hacemos para conseguir que, ¿no? que se reproduzca esta herencia? Pues lo que hacemos es primero la monogamia, ¿no? que es como la exclusividad, porque si no se nos reparte la herencia, mejor que esté concentrada.
Y además hay que convencer de alguna forma, que es creando el mito del amor romántico, ¿no? Como, bueno, es que esto se hace, si no lo hacemos por linaje, habrá que hacerlo por amor. Que es lo que acaba sustentando, ¿no? Como que esto se mantenga. Otro de los elementos, ¿no? Porque como, pues a veces pensamos, ¿no?, que desde lo LGTBI podríamos como directamente romper un poco, ¿no?, con esta idea de familia, pero yo creo que hay que tener un poco cuidado de no caer en lo que se, ¿no?, como en la homonormatividad, porque al final, como que con qué modelo de familia queremos romper. Claro, esa es la tercera pregunta. Ahora yo estoy dando por supuesto que queremos romper con ella. Por ejemplo, al final reproducir un modelo de familia que a efectos prácticos imite el modelo heterosexual y que por lo que haga es externalizar los cuidados, ¿no?, y obligar a que se creen unas redes globales de cuidados donde, pues, sustentadas en el colonialismo, pues bueno, yo creo que esto no es lo que queremos, ¿no? Entonces, que lo LGTBI automáticamente no hace, ¿no?, como que rompas por completo la familia, sino que hay formas de entrar dentro de ella. ¿Cómo voy de tiempo? Ya, ¿no? Sí, vale, pues es que sobre todo con eso suficiente. Necesitamos como para siguiente ronda. Sí. Vale, gracias. Nada. Pues, bueno, yo voy a pedir disculpas de antemano porque me tengo que ir. Pero bueno, voy a dejar la intervención sobre la segunda y la tercera pregunta. Me parece que la discusión sobre qué es lo que pone en crisis la familia es una discusión que hay que, desde mi punto de vista, es importante darla desde un punto de vista político, y ahí coincido con lo que dice Isa, ¿no? Me parece que son pocas las interpretaciones que ponen en un lugar, en un énfasis en lo que la organización del movimiento feminista ha puesto en crisis ese modelo de familiar entendido, ¿no?, como lo estamos diciendo. Y ahí yo quisiera pensar en esta hipótesis que entiendo que más o menos, no escuchar las otras intervenciones, no las voy a escuchar, pero sí que hay algo de que lo que están queriendo reponer estas ultraderechas con la idea de la familia es un modelo de familia basado, ¿no?, en una responsabilización de la familia por un retiro del Estado en áreas importantes de la inversión social, como salud, educación, servicios públicos de cuidado, ¿no? Bueno, lo que en el texto de Melinda Cooper se llama la reinvención de la responsabilidad familiar, ¿no? Yo, por mis estudios sobre financiarización, hice un recorrido, ¿no?, que por ahí nos puede servir para pensar esta idea de crisis de la familia. Bueno, por ejemplo, en los años 70, lo que pone en crisis a la familia es, primero, un movimiento feminista que de alguna manera rechaza el contrato matrimonial, en tanto el contrato matrimonial implicaba un confinamiento al ámbito doméstico, y lo pone en crisis, ¿no?, ese formato de organización social, con la entrada masiva de mujeres al mercado de trabajo. La pregunta es, esa entrada masiva de mujeres al trabajo, incluso estadísticamente, coincide en Europa, en Estados Unidos e incluso en países de Latinoamérica, donde a partir de la década de los 70 vemos que hay mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. La pregunta es, ¿en qué momento las mujeres se incorporan masivamente al mercado laboral? Bueno, en un momento donde el estado de bienestar, que en Latinoamérica ni siquiera lo llegamos a conocer del todo, ya se estaba desarmando, ¿no? Por eso, por ejemplo, una autora como Silvia Federici dice en uno de sus libros, Estudiando la deuda en el neoliberalismo, bueno, con la desestructuración de la familia entendida como el patriarcado del salario, es decir, la dependencia del ingreso del varón, y con la entrada masiva de las mujeres, dice, las mujeres dejan de depender del ingreso de los varones para empezar a depender de los bancos. Es buena la idea, ¿no? Digamos, que la militancia feminista haya puesto en crisis esa familia, ese modelo de familia, no significa que obviamente no haya habido una respuesta desde el neoliberalismo, que lo que hace justamente es leer ese rechazo, leer ese deseo de autonomía y contestar o intentar traducirlo en una clave neoliberal. Por ejemplo,
cuando se pone en crisis la familia entendida como el patriarcado del salario, es decir, la dependencia del ingreso del hombre, bueno, por ejemplo, se democratiza el crédito, ¿no? Empieza a haber instituciones financieras que dan créditos ya no teniendo como principal deudor a los hombres, sino, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso, que haya habido una respuesta neoliberal a ese deseo de autonomía, no le quita, no significa que la familia sea un lugar de antineoliberalismo, ¿no? Voy de nuevo. Lo que hace el neoliberalismo es leer un deseo de autonomía y contestar sobre ese deseo, por ejemplo, democratizando el crédito con trabajo precario y demás. Pero eso no significa que la familia de por sí misma sea un lugar de resguardo o un lugar de antineoliberalismo. Y acá vuelvo a Melinda Cooper, por ejemplo, cuando ella hace esta distinción, ¿no? ¿Qué subyace bajo la idea de todas estas teorías que dicen que la familia es un lugar de antineoliberal? Bueno, lo que subyace la idea de esas teorías es que el capitalismo sería solamente una pulsión destructiva o de destrucción de los lazos y que sería una especie de una dinámica de pura desterritorialización. Y lo que dice Melinda Cooper es, no, el capitalismo siempre fue destrucción y a la vez territorialización en algún espacio, que en este caso es la familia, porque la familia es un modo de distribución de la riqueza, es un modo de apropiación privada de una riqueza común. Entonces, creo que en ese sentido yo tengo esa línea, ¿no? Que la familia así entendida no necesariamente es un espacio no neoliberal. Y por último, y para situarlo otra vez en la discusión práctica de qué sería abolir la familia, yo coincido o abolirla o destruirla o cuestionarla o transformarla. Por ahí no abolir, pero no. Pienso que efectivamente lo que tenemos que hacer las feministas es trabajar en esta economía política de la familia, ¿no? Permanentemente. Y creo que ahí hay un punto clave en lo que decía la compañera, ¿no? Por ejemplo, nosotras en Argentina también tomamos desde la pandemia, en el colectivo Ni Una Menos, empezamos a hacer un trabajo muy fuerte sobre una alianza con el sindicato de inquilinos en Argentina, entendiendo que en la forma de distribución de la propiedad en alquiler también hay un orden sexual. Por ejemplo, en este momento, la mayoría de las mujeres están volviendo a la casa de sus padres o incluso a volver a convivir con sus ex, porque el alquiler lo que expresa también es una manera, un arreglo de, por ejemplo, de poder tener la posibilidad de salir de un hogar violento, de, en el caso de las familias monomarentales, de no convivir con una pareja a la cual ya, por ejemplo, se decide separarse. Entonces, cuando se ataca el mercado del alquiler, se repone un orden sexual familiarista. En eso coincidimos. Creo que, por ejemplo, una política concreta de esa estructuración del orden familiar así entendido es la regulación del mercado de alquileres, porque permite otras formas de convivencia no basadas en esa apropiación privada de la herencia. Y lo que había dicho antes también me parece muy importante, que desde el feminismo se pueda generar una economía de visibilidad de estos otros arreglos familiares y decir concretamente cómo se sostiene la reproducción social y cómo eso muchas veces no tiene nada que ver con ese modelo de cuatro personas viviendo en el mismo lugar heteronormado. Me parece que un aporte de los feminismos es la visibilización y la desfamiliarización de las políticas públicas. Y por último, pienso que es importante también volver sobre sobre eso, ¿no? Sobre una discusión muy concreta de cómo se reproduce o se territorializa la riqueza, ¿no? Y qué función cumple la familia en eso. Y acá, con esto termino. En Argentina hicimos un estudio de el impuesto a las grandes fortunas que se cobró en la pandemia y sobre ese impuesto que se cobró excepcionalmente a las personas más ricas del país. Bueno, vimos que a pesar de haber un proceso de gran financiarización en la riqueza en Argentina, la mayoría de las fortunas todavía se transmite de manera familiar. O sea que
por más que las finanzas parezcan un mecanismo completamente democratizante, democratizador, que se reproduce a sí mismo, hiperdigital, bueno, transacciones en tiempo real, a la hora de transferir esos activos financieros todavía sigue siendo la familia la principal manera de transferirlos. Bueno, continuando con este tema tan importante y además creo que toca de fondo justamente lo que tiene que ver con la estructura de familia. Ya en el capitalismo, ¿no? Las familias han sido la unidad o el espacio de reproducción y producción. Las familias, y aquí en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, se han dedicado a la textilería, a la pequeña industria, vamos a decir. Pero cuando entra el capitalismo industrial, el crecimiento, hace que estas familias pierdan el rol productivo y se queda el rol solamente reproductor en el ámbito de la familia. Entonces, esto hace que las familias entran en un momento de ser solo consumidores, ¿no? Entonces, creo que aquí justamente está esta evolución que hace la familia para ubicarse en el sistema neoliberal. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Qué hacemos, ¿no? Las familias para decir, bueno, pues ahora, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos manejamos en este sistema neoliberal tan, digamos, inhumano, que todo se vende y todo se compra, ¿no? Y es verdad, también quería hacer referencia a Silvia Federici, que encontré un artículo muy interesante de ella, ¿no? Cuando habla de comunes y comunidad, ¿no? Ella es un estudio muy profundo de justamente de cómo hace que las familias entremos en esta vorágine de la economía neoliberal, concretamente en Latinoamérica, muchísimas mujeres para poder salir de ese espacio de la dependencia económica. Sabemos de que son financiados por el Banco Mundial con microcréditos, ¿no? ¿Por qué? Porque concretamente Perú, por ejemplo, hablo de la realidad de Perú, tanto desde los años 90, ¿no? Se instaura el neoliberalismo, pero como se diría, a sangre y fuego. ¿Esto qué hace? Que no hay posibilidades de entrar al mercado laboral con unas posibilidades de un contrato laboral, que tengas mínimos derechos, etcétera, sino más bien tienes que entrar al mercado laboral desde generar tu propio trabajo, ¿no? Esto que nos han vendido la historia de que tienes que ser emprendedor para salir de esa situación de pobreza, de esa situación de dependencia económica que genera dentro de la familia, ¿no? Situaciones también de violencia. Miles de mujeres han accedido a estos microcréditos, ¿no? Para hacer cosas tan básicas y decir, bueno, pues, ¿qué puedes hacer con estos microcréditos? Bueno, me pongo a tejer jerseys y me pongo a vender. Pero claro, esto ha sido un círculo vicioso que para millones de mujeres, digo así, no ha servido como una oportunidad laboral y menos de generar esa autonomía económica, porque se ha vinculado a la banca y la banca nunca te va a perdonar ni un céntimo. Más bien las deudas han crecido. Y sabemos, y creo que Silvia Federici hace un informe interesante de que miles de mujeres incluso han acudido al suicidio porque era imposible este pago, porque además habían hipotecado sus tierras. Entonces, este neoliberalismo lo que ha hecho es justamente hacer de que incluso despojarte de tus propias tierras, ¿no? De lo poco que tenías. Entonces, yo creo que esa situación
¿no? De cómo, cuando la pregunta dice, ¿qué relación ha existido entre el orden neoliberal y la institución familiar? Pues ha sido más bien de empobrecimiento y de generar, ¿no?, la ruptura de a veces de esos vínculos familiares, ¿no?, de comunitarios, ¿no?, de soporte para resistir, porque si habíamos resistido cientos de años a la colonización gracias a estos vínculos comunitarios, pero el neoliberalismo justamente rompe con esos vínculos, ¿no?, porque hace que se instaure el individualismo. Es que tú puedes, o sea, si tú puedes ser emprendedora, puedes hacer, o sea, nos venden ese paquete de entrar al mercado neoliberal, pero desde la precariedad total y desde, ¿no? Entonces no estás en capacidad de competir para nada en este mercado. Entonces, yo creo que justamente hace que han escuchado las historias, por ejemplo, de mujeres que luego nos tomamos cuenta y decimos, ¿y por qué hemos perdido los territorios? Tenemos que volver a recuperar nuestros espacios, nuestros territorios, para que justamente podamos volver a generar nuestra propia economía, generar nuestra propia autonomía, ¿no?, de subsistencia. Entonces, aquí ha sido un punto de quiebre, justamente el que ya no solamente te despojas de tu fuerza de trabajo, sino también de tu espacio vital, ¿no?, que es tu territorio. ¿Voy bien? Sí. ¿Te queda más? O sea, ya deberíamos acabar, pues, porque vamos a pasar. Seguimos. Bueno, ¿sí? Para la siguiente. Vale, pues Carolina, 5 minutos, y luego ya es que tenemos 2 minutos cada una, porque tenemos que cerrar a las 5. Hacemos, ¿vale?, un plan concurso, ¿no? El último. Sí. Estábamos hablando del neoliberalismo, no me voy a ir muy lejos, ¿vale? Que realmente lo quiero centrar. La pregunta que yo, con la que empecé antes, era algo así como, ¿por qué nos importa tanto la familia? De verdad que simplemente ensayo la respuesta, o intento ensayarla en esta otra intervención. Me voy a ir a Pekín un segundo. Me encontré con un artículo que he leído hace nada, 2 semanas, en que de pronto parece ser, bueno, China ha empezado a darse cuenta de que la política del hijo único le fue fatal, la quitaron de encima hace 2 décadas casi, les ha ido muy mal, y se han visto las mismas transformaciones muy parecidas a las de nuestras sociedades, ¿no? Mujeres que, bueno, sacan su salario más o menos, tienen su independencia económica y otro tipo de cuestiones sociales que a lo mejor no son tan parecidas, pero van y empiezan a promover la política de los 3 hijos. ¿Vale? Y yo dije, wow, y están las mujeres chinas bastante, bastante preocupadas. Va el presidente del país y se dirige a la Federación Nacional de Mujeres instando a guiar, o sea, a la federación, que guíen a las mujeres para que desempeñen un papel único en la promoción de las virtudes tradicionales de la nación china y el establecimiento de buenas costumbres familiares. Aunque me haya ido tan lejos, igual que antes, a mí esto me parece muy cercano y me parece muy posible. Una de las preocupaciones que yo creo que están dentro o en el centro de la problemática, de la discusión que sale una y otra vez sobre la familia, es la de la infancia. No, porque no tenemos hijos, España, bueno, tiene la tasa más baja de toda Europa, y como antes Isa más o menos iba comentando, yo coincido, pues muchas alrededor nuestro, pues es que pues hemos claudicado, ¿no? Porque con las cosas tan difíciles, sin apoyo, sin prestaciones, etcétera, 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 que no voy a detallar, pues ¿para qué meterse en el fregado de tener familia? Y si encima resulta que tenemos mala suerte y la pareja no acompaña o no encontramos o además pues es violenta, pues a lo mejor ni nos lo planteamos tener descendencia. En la base de la mayoría de las políticas también dentro de nuestros estados, que son neoliberales, está la preocupación por la infancia, porque una nación sin niños pues es que está perdiendo riqueza, aunque normalmente no esté señalada. Y efectivamente, como decía antes, a mí me parece que es una hipocresía brutal, porque no...
ni hay apoyos a las maternidades fuera del modelo familiar heterosexual tradicional prácticamente, ni hay apoyos reales a los niños, ni hay escucha real a qué necesitan los niños. Ni aquí ni en Pekín, ¿ok? Que la broma creo que funciona. Pero el neoliberalismo ha conseguido una cosa, y solo quería señalarlo alrededor nuestro, además de esto que nos ha contado Lucrecia, que es muy importante, en esta sociedad yo creo que ha conseguido una cosa, que no quiero que suene moralista, ha conseguido que todas nos sintamos, todos y todas, como pequeñas empresas y pequeñas unidades. Entonces, en el nivel de lo micro, muchas veces las pocas que se atreven o las pocas que por condiciones socioeconómicas ven que sí, se comprometen con un proyecto de familia en este sentido del que estamos hablando, muchas veces lo van a trabajar como un proyecto, como una generación de capital. Y muchas veces esas criaturas a las que queremos con devoción las vamos a educar y las vamos a promover en ciertos círculos sociales y con cierto tipo de educación porque queremos sacar lo mejor de ellas. Y es totalmente legítimo, pero este es un sistema que se aprovecha del amor para extraer, ¿no?, riqueza. Si detrás de todas estas preguntas y este debate y los que vendrán sobre la familia está la preocupación por los niños, quizá metiéndome ya en la respuesta que yo quería traer hacia la última parte del debate, efectivamente se hagan políticas dirigidas a la infancia. Eso es un poco, para mí, un resumen importante. Gracias, Carolina. Bueno, pues ya pasamos a la última parte, que tiene que ver como conclusión de todo esto que hemos hablado, que es enorme, pues preguntarnos otra vez la pregunta de si queremos abolir la familia, transformarla, defenderla, y qué papel debe ocupar para feministas que aspiramos a la transformación de la sociedad hacia una sociedad igualitaria, y también qué papel, obviamente, tiene que cumplir el Estado en esa sociedad a la que aspiramos o ahora en transición hacia esa, ¿no? Yo, muy rápido, o sea, yo creo que la conclusión más importante es cómo transformar a la familia, que sí que queremos hacerlo, transformar para que no sea esa institución reproductora de desigualdades y de violencias, y para que sí que sirva realmente como un vínculo que no está al servicio del capitalismo, sino al servicio del bienestar, requiere transformar el conjunto de la sociedad, requiere transformar la economía, requiere transformar el derecho, requiere transformar nuestra forma de organización política, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a largo plazo el cuestionamiento sobre esta institución es fundamental, y insisto con lo que decía al principio, creo que no se hace lo suficiente por parte de la izquierda, que no hay forma, quiero decir que el feminismo lo hace, pero que quizás hemos relegado un poco frente a la ofensiva por parte de la ultraderecha que supuestamente viene a defender a la familia. Esto lo hemos hablado poco. Para mí también es una evidencia de la crisis de masculinidad, cuando esa familia se transforma, cuando el varón ya no tiene esa capacidad proveedora y de pater de familia, viene la ultraderecha también a mantener ese patriarcado a través también de sostener la familia y así sostener la economía. Pero bueno, que básicamente creo que es una obligación por parte de cualquier proyecto que aspire a transformar hacia una sociedad de iguales, y creo que entre medias hay, como decía también Carolina, algunos elementos que hemos estado hablando que son obligatorios en las políticas que proponemos y las transformaciones que proponemos. Obviamente, por ejemplo, en lo que es la ley de familias que se propuso en el Congreso, pero que no sé, por parte de Podemos, de Yone, pero que no se terminó tramitando, había muchos elementos de esto. Por ejemplo, es equiparar una pareja de hecho al matrimonio. Es decir, sí, boicotear totalmente la institución del matrimonio, ¿no?, para que no sea priorizada en términos legales y, por tanto, en términos sociales por una legislación. También tiene que ver, por ejemplo, evidentemente con garantizar que los permisos son universales y que no son vinculados al trabajo, sino que son permisos
para que podamos cuidar como ciudadanos y ciudadanas. También, obviamente, el reconocimiento de la diversidad familiar, que no solamente tiene que ver con lo LGTBI, sino con lo monomarental o con otras formas de vivir comunitaria. Por ejemplo, en los permisos en los que vamos avanzando, también hay un elemento que para mí es bastante importante, que es que los permisos no se dan ya a una persona que sea de la familia, sino que sea conviviente de una persona para que... Otra cosa es dónde seguimos, o sea, la forma de vida de que es conviviente a día de hoy y cómo podamos seguir extendiendo hacia otras realidades más extensas de familia. Pero es fundamental para trastocar esto, ¿no? Los permisos no se dan a tu padre o a tu madre, sino que se dan también a tu amiga para que te pueda cuidar en casa. Por supuesto, avanzar en derechos LGTBI, en libertad sexual, que lo he mencionado antes, pero para mí es determinante sobre la transformación de la familia, porque la familia es una institución también que sostiene el hecho de que los cuerpos de las mujeres están a disposición de los hombres dentro de una estructura heteropatriarcal, ¿no? Y, como decías también, de los derechos de la infancia, ¿no? Y para eso también, obviamente, implica, como decía, transformar el conjunto del sistema económico en lo que tiene que ver, por ejemplo, con que, y lo dice Ángeles Durán permanentemente, para que haya realmente un Estado que garantiza los cuidados y desprivatiza los cuidados de la familia, se necesita una reforma fiscal brutal, brutal, para garantizar que esos trabajos son garantizados por parte del Estado. Y, en último lugar, también preguntaba por el papel del Estado, y lo digo muy rápido. El Estado tiene, hemos hablado poco de esto, aunque hemos hablado constantemente al final de su función, pero lo vemos, por ejemplo, en casos como, y yo creo que es el elemento más evidente, como dentro del sistema de protección de la infancia, muchas familias que no pueden cuidar solas esa familia a un niño o una niña por una cuestión económica y que genera una desestructuración social, eso genera una retirada de tutelas por parte del Estado, ¿no? Y eso genera un daño brutal y una institucionalización de los niños y niñas dentro de un sistema de protección que destruye esos vínculos con un Estado que no garantiza el derecho a la familia de esos niños. Eso es básicamente porque hay un Estado que, desde el punto de vista punitivo, tiene una función punitiva para garantizar ese modelo familiar, reproducir ese modelo familiar heteropatriarcal, funcional al capitalismo, y no para ser lo que tiene que ser el Estado en esto que estamos hablando, que es no solamente estratégicamente quien avanza hacia una sociedad más garantista en derechos humanos de todos los miembros de una familia, sino quien es titular de obligaciones para que las familias vivan bien y para que los cuidados estén garantizados de forma social. Entonces, ya está, ahora te dejo la palabra a ti, Paula. Bueno, sí. Porque la pregunta que nos hacían era como eso, que si queremos abolir la familia, defenderla o transformarla, y también cómo pensar un poquito, ¿no?, ese horizonte más emancipador del que queramos. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, yo tengo tres puntillos que sí que, pues a mí sí que me gusta hablar de abolición de la familia, la verdad. Porque además, pese a la carga, ¿no?, explosiva, emocional que tiene, y efectivamente es que es así, y es un poco creo que también la voluntad, pues al final es que no abolir ese sistema familiar, ¿no?, como que reduce los cuidados, también es insostenible desde una mirada ecosocialista, completamente insostenible, porque frente a los comedores compartidos no podemos ir con el tupper de Huetaca y producir, ¿no?, plástico y comida individualizada constantemente, que es un ejemplo muy pequeño, pero muy visible, ¿no?, de que efectivamente la reproducción de los cuidados de una forma tan individualizada no es sostenible bajo ninguna mirada ecologista. Además, como que el concepto, ¿no?, de abolir la familia pues suena muy duro, ¿no?, y que alguien puede estar pensando, ¿no?, como ¿qué queremos?, arrebatar a las criaturas a las familias, como no, para eso ya hay fronteras, ya hay cárceles que se están encargando perfectamente de esto. Y bueno, de hecho, aprovecho y vengo con una camiseta de los 6 de Zaragoza porque, bueno, están ahora mismo en prisión por haberse manifestado en contra de la extrema derecha. Entonces, bueno, pues que al final abolir la familia y abolir las cárceles no está nada lejos una de la otra. Y nada, también como mencionar dos cosillas más. Una, que hablamos mucho de las infancias, pero también como poner el foco en las vejeces. O sea, hay Ana Freixa se denomina, no, utiliza el concepto de cuidadora sin contrapartida, que es esa idea que tienen que se extienden las mujeres mayores de haber estado cuidando toda una vida para que al final, cuando necesiten los cuidados, pues no los tengan, ¿no? Que también se une mucho con
con tener el foco en el anticapacitismo, ¿no? Y entender que las cuidadoras y no son grupos separados, ¿no? Las personas que cuidan y las que necesitan los cuidados. Es que al final es todo una sola, o sea, las mismas personas necesitan de ambas. Y bueno, también de que al final creo que también ha habido momentos en los que las concepciones familiares sí que han permitido crear imaginarios más allá de supervivencia. Y aquí quería contar como en la autobiografía de Angela Davis, ella cuenta que cuando entra en prisión se crea una cultura del preso. Y en esa cultura del preso, de supervivencia pura, se utilizan terminologías familiaristas para referirse, ¿no? Pues ella entraba y decía, no, es que esa es tu tía. Y estaba como que es mi tía. Y al final era una forma, ¿no?, de extender los cuidados, pero bastante aleatoria, rollo, que no era como impuesta, sino que es que para sobrevivir aquí vamos a utilizar esa terminología que al final es común a todas, en las que entendemos, ¿no?, como esa parte de cuidados compartidos. Es que, bueno, pues si yo soy tu tía, yo te dejo el dinero ahora para que puedas comprarte el cepillo de dientes y cuando entre otra persona, pues se lo dejarás tú, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con estas cuatro nociones. Bueno, yo plantearía tres como puntos para ya terminar. En cuanto a abolirla, yo creo que sí, como feministas, o sea, abolir un modelo de familia patriarcal, ¿no? Pues donde se reproducen patrones, ¿no?, de totalmente estas cuestiones antisociales, que ya lo hemos dicho antes, y que sea ese núcleo que defienda este sistema neoliberal, que defienda ¿no?, una serie de valores de este sistema neoliberal. O sea, estaría en contra de ese modelo de familia. Pero creo que sí es necesario la transformación de la familia, tomando en cuenta que hay todos unos nuevos modelos de familia, ¿no?, y necesarias que sigan existiendo, porque es no porque sea una institución, sino porque es un espacio, ¿no?, necesario para poder, como un soporte, ¿no?, como un soporte de los seres humanos somos sociables, y creo que ahí pues es importante tejer otras maneras de relacionarnos, otras formas de ver el mundo. Y por otro lado, cuando dice efectivamente ¿qué modelo, ¿no? O sea, yo apuesto por lo comunitario. O sea, el modelo comunitario es desde nuestra asociación, por ejemplo, es lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de millones de mujeres que migran, ¿no?, es justamente cómo sostener a la familia. Entonces, no podemos decir, bueno, pues olvídate de tu familia, es que no, no, es que es una de las motivaciones fundamentales de la migración. Cómo poder sostener a la familia, porque justamente es esto de los que el neoliberalismo, ¿no?, ha hecho que los cuidados, ¿no?, se mantengan en el ámbito privado. Entonces, pero ¿quién se ocupa de los cuidados, ¿no? Entonces las mujeres pues también vienen a ocupar ese espacio laboral de los cuidados, ¿no?, y de las tareas domésticas. Entonces, todavía aquí hay una cuestión por resolver, creo, entre los feminismos occidental y de los países de donde provienen las mujeres migrantes, ¿no?, para dialogar sobre este tema, ¿no? Realmente, justo esto, ¿dónde se resuelve el asunto de los cuidados? ¿Solo en el ámbito familiar? No, yo creo que tiene que ser repartido, tanto dentro de la familia, pero también con el Estado. Entonces, aquí creo que es otro punto, ¿no?, de diálogo para poder mirar más allá de cómo repartimos esta situación o esta demanda que lo vamos a seguir teniendo. Y por terminar ya, ¿no?, y creo que aquí también se recomienda de que lo comunitario es una alternativa a toda esta situación de presión, ¿no?, de la ultraderecha a mantener un modelo de familia, ¿no?,
porque las mujeres vuelvan al espacio privado de la familia, que se ocupen de los cuidados. Entonces, esto es un riesgo. Por lo tanto, yo termino diciendo, creo que hay muchas cosas que nos une a los movimientos de mujeres migrantes, a los movimientos de mujeres de todas partes, para poner en cuestión este tema. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy breve, sé que estoy fuera de tiempo. Entonces, como estoy fuera de tiempo, puedo decir cosas sin argumentarlas mucho, pero en realidad, por donde han ido las intervenciones, pongo el foco en la infancia. Porque sí creo que cuando no se hace así, pero no en la infancia como un producto o como un capital, sino realmente como personas, sujetos de derechos y con voz propia, porque montones de cosas que vemos a nuestro alrededor, igual que muchas veces, o sea, nosotras las mujeres en el movimiento feminista hemos logrado grandes avances, muchas veces nos olvidamos de que ellos también tienen pues eso, voz propia, por ejemplo, en un proceso de separación cuando hay una situación violenta dentro de un matrimonio heterosexual, violencia machista, etcétera. Y ellos saben lo que no les conviene y lo que no quieren vivir y sufrir. Dentro de lo que nos preguntabas, abolir, transformar, reinventar, efectivamente vamos a tener algún tipo de vinculación social o nos conviene, más nos conviene, pero nos faltan imaginarios. Nos pasa un poco como con la vivienda, y es maravilloso el ejemplo que has traído, nos faltan imaginarios que estén un poco, nos salgan de esta estructura cerrada que es la casa. Y te cojo el ejemplo, y es también esa familia burguesa tradicional de la que es complicado. Así que, ante la pregunta, digo, abolir toda aquella familia que incurra en la violencia de la que, ¿no?, de la que hemos estado describiendo y que parece consustancial al modelo tradicional. Entonces, si somos capaces de desgajarla de la violencia económica, de la provisión obligatoria del trabajo de cuidados y, obviamente, de todas las situaciones de violencia y ultraje de los cuerpos de las mujeres y de los niños, pues fantástico, pero mientras tanto, a abolir. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todas. Nos hubiese gustado tener tiempo para que hicieseis aportaciones, pero ya sabéis, tenemos poco. Así que gracias.